Venga el más duro ahora ya. Pero ¿cómo que el más duro? No hemos empezado el juego, no. Yo no quiero que tú lo digas. Yo quiero que tú demuestres si es verdad que tú estás duro. Porque con la boca es un mamey. Yo con la boca estoy duro también. Corillo más que una rana. ¿Dónde carajo tú estás, cabrón? Tú estás apagado, con razón te pusiste en la oscuridad. 16 fuiste el pendejo que se quedó atrás. La presión, cabrón. Oye, la presión. Si sí, tú supuestamente eres el duro del trap. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Son menes chacando chispas. Es por primera vez que le escucho. Brian, tú tienes que mandar para atrás. Esto está bueno, la nueva escuela. Vamos a tirarla. La nueva escuela está suelta en cuarentena. Ey, mi respeto para los dos. Mi respeto para los dos. Mantengan lo profesional, mantengan lo musical y denle vida a la cultura, pero no se falten el respeto. Y en verdad mi respeto y mi admiración para los dos. Puñetas, enciendan esto. ¿Sabes por qué yo tengo esto puesto? ¿Por qué? No por el coronavirus. ¿Ni por qué? Por la peste que acabo de escuchar, cabrón. La dura. Está dura, está dura. Debo buscarte una mascarilla. Manténganlo. Si lo mantienen musical y profesional, deporte, está bonito. Un deporte. Como deporte, está bonito. Yes. Si lo mantienen musical, está bonito. Vuelvo y digo todo el tiempo, mi respeto a ambos. Hacho, que se rompan el lama. ¡Wow! Vamos a tirar. Me gustó el coro. ¿Te gustó ese coro? El coro está bellaco. No te va a gustar. Hey. God damn. Oh shit. Motherfucker. Oh, deporte. Manténgalo en deporte, que te están yendo un poquito personal. Damn. Deporte. Cabrón. Achi, en verdad, no es que esté poniendo pila aquí ni nada. Me gusta si es así. ¿Entiendes? Musiquita rápido. Brian. Necesitamos la tuya ASAP, my nigga. Saludos a Malu. Malu, que nos está viendo ahora mismo, anda por ahí. Venimos por ahí. Diablo, pero vamos a bajarlo a comprar esto, que vienen y nos trancan la vuelta. No estamos cogiendo bando aquí. Estamos escuchando la música. Cuando salga la de Brian, vamos a escuchar la de Brian también, para que estén claros. Por favor, las páginas que de música que saben cómo uno maquinea, no pongan títulos raros para que la gente se meta a darle a la noticia que yo estoy apoyando, que yo estoy. Que los conozco ya como son. No pongan esas loqueras porque me voy a meter a la noticia y los voy a rafaguear. Yo estoy siendo un fanático más de la cultura. Estoy dándole su respeto a Jay Cortez, que bastante que me respeta. Y a la misma vez, cuando Brian saque la de él, le voy a dar su respeto a él, que bastante que me respeta también. No quiero involucradera aquí, ni veneno, que yo voy a nadie. Que le metan los dos. Pero Brian tiene que zumbar, puñeta. Sí, de verdad que sí. Ya está bien. Bye. Quería escuchar esto con ustedes. Y el live se está encendiendo. ¡Ray! ¿Entiendes? Se está encendiendo el live. Pero nada. Pero de verdad que si la mantienen así, es bueno. Porque, contramano, eso es bueno, eso es deporte. Y la nueva generación son dos buenos prospectos. Que yo los respeto a ambos y, coño, si lo mantienen así... Hacía falta ya. Hacía falta y está buena, de verdad. Jay, le metiste cabrón. Acá en el noticia estamos bien. Brian, yo sé que usted tiene lo suyo también. Los fanáticos estamos esperando esa de Brian Mayer. ¡Ay! Necesitamos esa de Brian Mayer.
Ya Jay mandó, mi respeto a los dos, vuelvo y digo, las páginas, como se atreve a cualquier página a involucrarme con un veneno raro, las páginas esas que les gusta decirle el diablo para que llegue, para que saben que los voy a rapaguear de una. No vengan cero involucradera, cabrones. No sean mamabichos. Exacto, mi respeto a los dos. Tírenme a matarle a los dos, denle en vida a la cultura, ustedes los dos son íconos de la nueva generación. Dios los bendiga a los dos. Que gane el mejor. Prrr, arrancó.